Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa, capítulo 53, ya son capítulos los 53, ¿eh? Y bueno, ya antes de nada vamos a hacer lo que siempre hacíamos y nunca, bueno, llevo unos capítulos sin hacer y ya me habéis dicho y ya lo siento. Vamos a poner a gente en el cartel, ¿vale? Y también voy a cambiar un nombre que me han pedido, joder, lo que pasa que tengo un cacao en la cabeza hoy en día que, bueno, hoy en día, en verano, no sé, tengo tantas cosas que hacer que se me va la olla totalmente y ya no sé ni dónde están los carteles. ¡Ah! A ver, vamos para arriba. A ver, joder, es que ya no... Ah, aquí, por aquí, eso es. Joder, es que ya os digo que tengo un cacao en la cabeza este verano que no sé ni dónde estoy yo. A ver, ya estamos en los carteles. A ver, que encuentre dónde está... Aquí. Número 6, vale. Suscriptor número 6. Si no me confundo es Spine... Charlex, creo que es así, ¿eh? Creo. Me dijo que cambiase porque se ha cambiado de canal, con lo que, bueno, su canal ahora es Spain Charlex, si queréis entrar. Ya sabéis, todos estos son canales de YouTube, yo pongo los nombres de los canales, a no ser que me digáis. Y bueno, hoy voy a nombrar a alguien que... Suscriptor número 16. Bien. Escal mi... Ay... Creo que es así, espera. Creo que es así, espera, voy a asegurarme. Creo que sí. Si no es así, decírmelo, ¿eh? Vale, ella me ha hecho una idea que, bueno, si habéis leído por los comentarios ya sabréis lo que voy a hacer. Si no, no sabréis y ya lo veréis. Pero bueno, no voy a terminar esa idea hoy. Voy a empezarla, ¿vale? Voy a colocar lo que... O sea, lo que tengo yo en mente con mezclado con lo suyo, pues voy a hacerlo. Y también voy a hacer algo que me dijeron en los comentarios. Ya sabéis que si ponéis en los comentarios consejos, yo... bueno, me parece totalmente lógico el comentario que me hicieron. Y era aumentar esto por uno. Porque, bueno, no era aumentar esto por uno. Me dijeron, haz el puente más alto para que puedan pasar por aquí barcos. Pues vale, vamos a hacer el puente más alto para que puedan pasar por ahí barcos. Totalmente lógico, porque, bueno... Hombre, no sé para qué pasar barcos por ahí, pero bueno, no sé, pero es totalmente lógico. Así que vamos a hacer un momentito esto, vamos a terminar el puente este para que quede ya bonito. Y nos queda también, nos queda un cuadrado ahí, vale, perfecto. Vamos a terminarlo para dejarlo bonito aquí. También vamos a agujerear uno más por aquí, no, dos más, joder. Dos más tenemos que agujerear porque hay que poner tierra, así que a tope. Claro, y vale. Perfecto. Bueno, en realidad, no había que agujerear, porque no había que agujerear, no. Vale, bueno, cagada mía, pero bueno, da igual. Ponemos tierra ahora. Bien, cogemos tierra. Y hay que poner en dos sitios tierra, vale. Joder, he quitado todo para poner otra vez de nuevo. Vale, si veis que hago un capítulo más corto de lo normal o lo que sea, es por internet, porque me cuesta muchísimo subir un vídeo, es que alrededor de 8 o 9 horas... Y bueno, ya es que no hay tiempo. Lo grabo por la mañana, pero lo subo para la noche justo. Pero bueno, ya a ver si en septiembre ya acaba esta de internet y ya puedo subir normalmente vídeos. A ver, ahora vamos a poner madera aquí. Vamos a taparlo con madera. Y quitamos lo otro y ya está. Ahí, venga, vamos. Vale, así. Y hacemos el puente uno más alto. Uf, quita. Ah, sí. Y nada, ahora ya es quitar esto. Joder, ahí tenemos piedra. Bueno, da igual. O sea, si volamos, ahí. Perfecto. No, ya va a quedar bien esto, no... Terminamos lo de afuera y así ya podemos empezar. También me han dicho que haga una cocina y tal, con lo que, bueno, hay muchas cosas para hacer todavía. Bien, aquí vamos a cambiar esto por una tierra normal. Aquí también. Y aquí también, eso es. Y aquí por supuesto. Eso es. Y ahora con el cubo de agua, rellenamos lo último aquí. Y creo que ya la corriente se tiene que ir, se supone que se tiene que ir. Como se está yendo. Eso es. Perfecto. Y ya hemos solucionado esto y ahora hacemos lo del puente, ya para que quede ya redondito. Vale, pues ya no queda corriente. Esto ya sabéis que hay una cueva detrás que quería hacer un acceso. Aquí está la gallina atada. A ver, pues vamos a hacer el puente uno más grande. Vamos a quitar esto. Quitamos esto también. Y esto y esto y todo esto. Vamos a quitar, eso es. Quitamos todo.
Ahí. Y ahora cogemos madera y tenemos que poner aquí así. Así. Eso es. Vale. Y ahora con las escalerillas. Así. Vale. Así por abajo pasa un barco. Eso es. Queda un poco más alto, un poco más, no sé. Sí, queda un poquito más alto, pero bueno. Así tenemos, aunque sea la funcionalidad de pasar por aquí el barco. De aquí quitamos porque ya no hay madera. ¡Uy! ¡Mierda! Vale, así. Y ahora ya ponemos la valla, por último. Que la valla vamos a poner. ¡Uy! Espera, ¿dónde? ¡Ey! ¿Dónde poníamos la valla? Espera un momento. ¡Uy! Así. Claro, joder. Claro, entiendo. Ay. Ay, Dios, Dios, Dios. Aquí la hemos fastidiado un poco, ¿eh? Claro, es que al ser tan alto, la valla ya no se puede juntar desde ahí. Y además teníamos que hacer de cuatro. ¡Ah! No sé. Ponerme, mira, vamos a dejar así, ponerme en los comentarios qué preferís, así o como antes, uno más bajo, claro, no pasaría nada por debajo, pero es que queda mejor, pensaba que quedaría bien, pero, ah, quieto, no sé, ponerme en los comentarios y según lo que me pongáis, hacemos. Y aquí lo mismo, vamos a hacer dos de distancia, eso es, ¡ay, Dios! Pues no estaría mal aquí una habitación secreta, ¿eh? Sí, ya está, vale, habitación secreta, bien. Vamos a quitar esto. Y esa habitación puede dar acceso a... Bueno, espera, ya veremos. Que ya empieza a hacerme... Yo y mis habitaciones secretas, tío. Enseguida me empieza a hacer las películas. A ver. Uop. Bueno, ya más o menos lo estético ya hemos hecho. Vamos a terminar hoy la parte de... O sea, la entrada principal ya para dejarlo bonito. O espero terminarlo porque, bueno, todavía queda un poco de curro. Uf. Joder. Hacerlo grande es lo que tiene. Que luego cuesta un montón. A ver. Así. Pondremos dos carteles igual para que no pase el agua. Y sí, lo mejor, yo creo. Un par de carteles. Joder, pero es que esto tenemos que hacer todo de. Joder. Al ser todo piedra, tenemos que poner todo. Tierra. Ay. Pero bueno. Claro, no tenemos ni agujereado ahí ni nada. Claro, en el otro lado sí, pero aquí no. Uf, aquí tenemos curro, ¿eh? A ver cómo tenemos en otro lado. Tenemos dos de altura. Sí, eso es. Ya está. Ahí empieza piedra. O sea, la primera de altura. Sería así, ¿no? Creo yo. Sí, eso es. Y aquí empezaría piedra. Cogemos. No, ahí no. Aquí empezaría piedra, así. Eso es. Y aquí. Tierra. Eso es. Vale, así sí. Rellenamos esto, después las paredes y echamos el agua y ya está. Y así dejamos ya hecho todo esto. Vale, no sé cuántos minutos de capítulo me saldrán. Si hay suerte este año y me ponen fibra óptica en Pamplona cuando vaya, haré todos estos capítulos en directo. Me daréis consejos en directo. Y... Habrá directos de una hora, hora y media, no sean de 20 minutos y la serie irá mucho más rápido, pero muchísimo más rápido. Y podré hacer mil cosas más. Es que al final las limitaciones que te da internet es lo que tiene y hay que aguantar. No, no hay otra, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tranquilos. Ya llegará algún día. Y bueno, tanto Minecraft como otras series y bueno, GTA con suscriptores y tal, todo será en directo y no sé. Tengo ganas, la verdad, pero bueno. Habrá que esperar. Ahí, uep. Ahí, vale, perfecto. Aquí vamos a hacer. Estoy pensando en hacer una cosilla que creo que va a funcionar. Sí, ¿por qué no va a funcionar? Sí. Por ahora ponemos así, sin más, ¿vale? Para. Sin más. Ahí. Eso es. Esto así. Esto así. Vale.
Y ahora vamos a rellenar esto bien. Sin más, para dejarlo un poco bonito, ¿eh? No, no es que sea final ni nada. Ahí. Bien. Y aquí vamos a poner unas antorchas. Aquí ya tengo antorchas aquí. Ponemos uno aquí, aquí otra y aquí otra, vale. Y ahora carteles. Ponemos aquí un cartel. Don. Y aquí un cartel. Vale. Entonces el agua no pasará de ahí. Y aquí vamos a hacer un mecanismo de palanca que baje esto. Bueno, ya os enseñaré después, tranquilos. Ya os enseñaré qué mecanismo quiero hacer y veremos. Vale, pues nada, vamos a rellenar esto también. Espera, estamos haciendo bien, ¿no? Sí, eso es, sí. Vale, estamos haciendo bien. Perfecto. Rellenamos esto. Ahí. Bien, mañana no sé si traeré la beta de Destiny porque no me deja descargar. Tony me ha pasado un código de. Bueno, él tiene reservado, yo no lo reservé. Y tiene un código y me lo ha pasado, pero no funciona, no sé por qué. No sé si lo habrán canjeado yo ya o no lo sé, pero no me funciona. Con lo que por ahora no puedo jugar a Destiny ni descargármelo. Wow, me va a costar un montón descargármelo, pero no sé. Si hay un poco de suerte, me lo podré descargar. Y traer mañana gameplay, claro. Porque hoy imposible, o sea, hoy va a ser imposible. Vale, vamos a poner de día. Time set 0. Ahí. Bien. Ahí hay un problema. Y es que se ve de noche, ahora me he fijado afuera. Y los pasadizos secretos normalmente no se suelen ver. Vale. Pues nada, vamos a quitar esto ahora. Vale. Y ahora vamos a dar agua. Agua, 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 agua. Ahí. Quitamos esto, por ejemplo. Y damos agua. Quedarán corrientes como siempre. Luego ya lo solucionaremos. Vale. Damos por todo agua bien. Esta parte de la derecha ya haremos después, ya bien. Porque es que, si no, no me va a dar tiempo en un capítulo a hacer todo. Vale. Hacemos hasta aquí. Ahora lo mismo por el otro lado. Y solucionamos esta parte y yo creo que ya la entrada principal más o menos queda bien. Hombre, luego le voy a poner árboles, voy a poner plantas, tal, pero ya aunque sea la pinta que tiene la entrada principal ya es otra. Vale. Pues aquí, como os he dicho, va a quedar corrientes. Ahí. Vamos quitando la corriente. Vale, ya hemos quitado esta corriente. Ponemos aquí otra. Eso es. Vamos quitando todas las corrientes por aquí. Eso es. Las corrientes es una mierda, pero bueno, ya cuando aprendí cómo se hacían las corrientes. Ahí. ¿Ves? Ponéis debajo de la corriente, ponéis piedra o lo que sea, un bloque. Y la corriente se va. Bueno, se va quitando la corriente, se puede decir. Aunque esto lo esencial, si vais a hacer una cueva grande y que tape todo el agua, primero tapar un nivel entero de agua y después quitar la piedra. Si no, os va a pasar esto a la corriente, pero claro, aquí tenemos solo dos niveles, pero si tenéis más de dos niveles, os vais a volver loco. Ahí, vale. Así. Uy. ¡Ostras! He creado más corriente. Vale. Quitamos esto. Ahí. Perfecto. Joder. Ahí. Y quitamos la corriente. Vale, pues ya tenemos todo el camino sin corriente. El puente queda a medio hacer porque, bueno, ya me diréis vosotros si queréis o no hacerlo más alto. A mí me gusta igual más bajo. No me acaba de convencer. Esto es demasiado alto igual. No sé, pero bueno, vosotros decidme, ¿eh? Pero bueno, seguimos. A ver qué tenemos que hacer. Ah, sí, la hierba, que se me olvida. Vale, bueno, no hay mucho. Hay que quitar, bueno, hay un cacho, pero bueno. Ya va a quedar bien. Y eso es lo importante. Vale, quitamos todo. Joder, y empieza a llover. Bien. Joder. Weather. Clear. Ahí. Y ahora se quitará. Bueno, respecto a la serie de cooperativo que, bueno, subimos ayer la introducción, bueno, la explicación de la nueva serie. A ver, hay una confusión sobre. Dije, a ver. Participarán en la serie la gente que siga la serie. A ver, es totalmente lógico, yo creo. Si alguien no participa, o sea, no sigue la serie y alguien sí sigue, yo creo que lo más justo es
invitar al que sigue la serie, o sea, ese que está todos los días, o bueno, los días que subo la serie, ahí encima de la serie, ¿no? Y por otro lado, la gente que sigue sabrá lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos haciendo una casa y queremos hacer cuatro puertas con redstone, si alguien no sabe que estamos haciendo eso, cuando entre, habrá que explicárselo todo, soy chino. habrá que explicárselo todo. Y bueno, al final todo el capítulo se va a esfumar pues explicándoselo. En cambio, alguien que ya sabe que hay que hacer una puerta, pues se dedicará a hacer la puerta y ya está. O sea, participará en la serie y listo. Pero ya os digo, o sea, es normal, yo lo veo totalmente lógico. A ver, que esto no quiere decir que falléis una alguna vez, que no sé qué. A ver, yo ya sé muy bien quién sigue las series, quién... O sea, se nota a la legua. O sea, ya sé quién sigue y ya sé quién participa y... No, no os preocupéis por eso, o sea... Conozco a toda la gente que comenta. Claro, si no comentáis, yo no sé qué seguís. O sea, eso es totalmente lógico. Pero si comentáis, o sea... Como en esta serie, o sea, yo ya sé quién está siguiendo esta serie desde el principio, desde la mitad, desde ahora, desde... O sea, no sé. Bueno, igual que algunos seguís y no comentáis, igual yo no os conozco. Pues puede ser, pero bueno, la mayoría que comentáis o alguna vez habéis comentado o dais like y salen en Twitter o lo que sea, que ya lo veo todo yo, que no os preocupéis. Vale. Ahí. Bien. Y bueno, ya he estado pensando en no terminar esta serie, ¿eh? O sea, todavía falta muchísimo en esta serie, pero sí que he estado pensando en un segundo capítulo, en una segunda temporada de esta serie, porque veo que os gusta muchísimo, a mí me encanta construir en Minecraft, yo creo que es lo que más me gusta hacer, porque bueno, al final es creatividad y es lo que me gusta, ¿no? Y bueno, he estado pensando en una segunda temporada y no sé... tengo pensado varios sitios para hacer... Claro, o sea, todos los sitios que elijo, ya sabéis, bueno, si veis el primer capítulo, elijo al azar, o sea, un sitio, un asir al azar y elijo un sitio desde ahí mismo. La gente me dice, ¿de dónde has bajado esa seed y no sé qué? No, o sea, yo no me bajo, o sea, lo mejor es, hacer uno aleatorio y buscar un sitio tú que te guste para empezar. Yo encontré un monte y dije, va, este monte va a ser mi casa. Y al final, mira, fijaros del monte que ha salido, tío. O sea, es impresionante, si veis el primer capítulo es un cambio brutal. Además, el primer capítulo tiene muchísimas visitas, o sea, no sé cuántas tiene. Tiene, bueno, no sé, 40.000, 45.000, no sé, una burrada de visitas tiene. Y bueno, la diferencia de comentar, ya me da gracia a veces de ver cómo comentaba antes. No sé, me da mucha gracia, pero bueno. Al final, con el tiempo cambias de, o sea, cómo comentas y, bueno, la vergüenza que sientes y tal, pero bueno. Eso con el tiempo. Llevo, bueno, ya 1560 vídeos, no, creo que subidos. Al final, me acuerdo que llegué a los 100 subs cuando tenía unos 1000 y pico vídeos, creo. ¿Sí? Creo que sí. Joder, qué tiempos, chaval. ¡Uf! Al final, ahora, realmente, o sea, estoy contento de cómo he crecido, ¿no? O sea, ya sé que hay canales que han crecido más rápido, pero... O sea, a mí, la verdad que... Que me da igual otros canales, ¿no? Yo he visto mi crecimiento y he tardado casi año y medio en llegar a los 100 subs y casi un año para llegar a los 5200. O sea, no sé, si no notáis diferencia. Ay, hombre, antes también subía sin comentar, subía guías, no sé. O sea, las guías a mí me encanta hacerlas, pero la gente no lo ve tanto, las guías. Y al final, bueno, yo busco lo que ve un poco la gente, lo que me gusta a mí. Y a mí, como me gusta Minecraft, me gusta construir y la gente le encanta la serie, pues bueno. Al final llegamos a un consenso. A ver. Tengo varios juegos también pendientes de subir el Garry's Mod, pero las texturas no me dejan, tío. No tengo el Counter-Strike. He intentado bajarme las texturas de internet, pero pff, es un coñazo, tío. No, eso no me parece nada justo, tío. Compras un juego y necesitas texturas de otro juego, tío. O sea, no. No me parece nada justo. Y tenía ganas de subirlo, la verdad. ¡Uep! Pues mira, con la tontería de que estaba hablando, mira, se me ha pasado todo ya de golpe. Mira, ya está. Ay, perfecto. Vale, vamos a hacer aquí en medio un hueco, como tenemos en el otro. Tenemos aquí un hueco, eso es. Creo que tenemos de dos. Así. Si no me equivoco. Eso es. Y bueno, más o menos ya tenemos centrado. Y bueno, nada, vamos a dejar ya. Por fin hemos terminado ya lo que es. Mira, es que es grande de cojones esto, ¿eh? Vale. Pues ya hemos terminado más o menos. Joder, al final no he hecho la idea de... ¡Ay! Del suscriptor. Vale. Bueno,
Ya en el siguiente capítulo la idea que tenía de... Bueno, que iba a hacer en este capítulo, pero se me ha pasado totalmente al final. Bueno, aunque sea hemos terminado esto, ya lo pondremos bonito, pero aunque sea ya la base, está ya bonita. Comentarme sobre el puente, comentarme ideas que se pueden poner por aquí, o sea, detalles. Yo tengo pensado unos árboles por aquí y tal, que quede todo bonito. Y bueno, luego tenemos que tapar la entrada entera. Buah, es que hay un trabajazo todavía aquí. Bueno, ya haremos poco a poco, si no, nos vamos a volver loco. Pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like en favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!